bienvenidos al canal de PES Forever 10. Un saludo a todos amigos, aquí estamos un día más para un pequeño unboxing de varios paquetes que me ha llegado el día de hoy y quiero compartirlo con todos vosotros. Aquí están, un paquetito desde Reino Unido. Aquí dos paquetitos también desde Inglaterra, Reino Unido también. Y el último, este desde España, desde de mi amigo Alejandro Aguasil. Un regalo, la verdad, que espectacular. Llevaba tiempo esperándolo y ahora después lo abriremos para que veamos lo que tenemos. Primero de todos, vamos a abrir este paquetote. Vamos a abrir, a ver qué es lo que trae. En directo delante de todos vosotros. Vamos a ver qué es lo que trae. Papel por aquí, más papel, vamos a ver qué es lo que trae. Es que los paquetes lo envuelven, la verdad, que parte se los van a partir, ¿eh? Vamos a ver, papel por aquí, vamos a ver qué es lo que encontramos. Vamos señores. PES 2016 de la Euro, ya que yo no lo tengo. ¿Por qué diréis? ¿Por qué no lo tienes? Porque yo me compré la edición especial. La tenemos por aquí, del 20 aniversario. Del 20 aniversario. Nos trae la caja metálica. Caja metálica de Ney. De 20 aniversario con su camiseta. ¿Qué pasa? Este PES 2016. Salió con un DLC que es el de la Euro. No bien mal recuerdo. Entonces, este me falta para la colección. Este es nuevo, totalmente nuevo. Lo estamos abriendo delante de todos ustedes. Es de la Euro. Me faltaba. Más que todo por la carátula, ¿no? Aquí lo vemos. El logo de oficial de la Euro. Lo abrimos. Aquí tenemos los códigos, la verdad que no. Aquí tenemos el juego de la Euro con el DLC incorporado. De la Euro de Francia, con los equipos. Que metieron, me acuerdo yo, a Gales, a Irlanda del Norte, etc. Aquí lo vemos. Primer paquete abierto. El PES 2016 Euro, que me faltaba para la colección. Vamos a ver lo que estamos por aquí. Para la colección. Se nos viene otro paquetito. Vamos a ver este paquete. Vienen dos. A ver qué es lo que nos trae. Me diréis, no tenía la colección entera. No la tenía la entera, señores. No la tenía entera. Estos son los que me quedaban. Y algunos de ellos, si no todos, lo meteré en la sección nueva que se viene. Si no, esta semana, la semana que viene, de PES Retro. Vamos a ver. Madre mía, me compartí. Abrimos el paquete. Abrí el paquete. De color gris, este. Vamos a abrirlo. Y está. Gracias, thank you so much. Tenemos el Pro Evolution Soccer 1 de la Play 2. Jugaremos en el canal para recordar viejos tiempos en la sesión PES Retro. Me diréis, ¿por qué no lo tienes? Por el maldito pirateo que hubo en la Play 2 al principio. Ahí atrás lo veis, en rojo. El Pro Evolution Soccer 2, ahí arriba. Y este es el que me faltaba de PlayStation 2. Este es el único que me falta de PlayStation 2. Todos los juegos que han salido aquí en lo que es antes usado, señores, que viene del Reino Unido. Lo vemos, nos trae el librito. El juego, lo vemos por detrás. Game of the Champions Pro Evolution Soccer 1 PlayStation 2. También por aquí, vamos a ver.
abrimos otro paquetito. Este también está un poquito mejor. Cuidado, este viene también de... Este viene de Bristol. Venga, lo abrimos. Lo abrimos, señores. Otro cartelito que me pone. Thank you so much. Lo veis aquí. En inglés, agradeciéndome la compra por eBay. Nos vemos, señores. Vamos a ver el paquete. Aquí lo tenemos. Pro Evolution Soccer 1. Pro Evolution Soccer 1, el primer Pro Evolution de la saga de PlayStation 1. Por detrás. The King of Football Redstone. Jugar. Vaya juegazo, señores. Juegazo es Pro Evolution 1. Ahí ya vimos la semana pasada el unboxing del 2. Sería este. Este es el 2. Este es el 1. Ya tengo la colección entera de la Play 1 de versión europea. Todo el mundo me dirá, no, porque está Winning Eleven. Vale, yo estoy hablando de Pro Evolution de que han salido aquí en España y en Europa. Intentaré poco a poco coleccionar la de Winning Eleven, que es la, como la había leído Antonio León, que es la que tenía. Esta es de Winning Eleven, ya veis ahí, tengo varios Winning Eleven. Me gustaría cogerme el de este año, de 2018 y el del año pasado. Bueno, amigos, hemos abierto ya todos los paquetes referidos a lo que eran juegos y vamos a abrir una de las cosas de verdad para mí, un detallazo de mi amigo Alex Aguasil. De aquí un abrazo, de verdad, de corazón. Y nada, vamos a abrir, que es una carta desde La Zubia, que es paisano de lo que es Granada. Vamos a ver, vamos a abrirlo. ¡Madre mía, señores! ¡Wow! Él estuvo en un evento en Alemania y yo le dije a ver si me podía conseguir una cosa. Él me dijo que era muy difícil y al final un día de estos me mandó un mensaje privado por el Twitter y la verdad cuando me lo dijo me emocioné, la verdad. Aquí quiero compartirlo con todos vosotros. Y aquí un abrazo de verdad fuerte a mi amigo Alex. Y aquí estamos. Vamos a ver. Se abre. Aquí, señores, tenemos la foto del máquina Marcus Roy, señores, firmada por él, por su puño y letra, en el evento de Alemania que hizo PES, que hizo Official PES, que jugaron, no sé si lo visteis, vídeo de jugar Royce, Abu Bayán, con Alex y algunos youtubers. Así que aquí está lo que es, mira, es que no me lo creo, es que estoy flipando, la verdad. Aquí la tarjetita que repartieron allí, lo que es Marcus Royce y Abu Bayán. Aquí vemos la tarjetita de Marcus Royce con su firma. Una pasada, la verdad, ya pondré ahí la colección de PES. Y aquí tenemos la de Pierre-Emerick Aubameyang, señores. Es que ni me lo creo, señores. Estoy flipando. Como un niño chico. Como los reyes. Mira, firmada por él. Que no es una fotocopia de que tú la sacas. No, no. De verdad. Firmada por Pierre-Emerick Aubameyang. Aquí vemos por detrás lo que es la tarjeta de él, lo que mide, los kilos, etc. Esto es un detallazo de mi amigo Alex Aguasil, una pasada para la colección. Un abrazo de aquí, Alex, en el canal La Sesión PES Retro. Todos estos juegos lo veréis en mi canal. Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete si no lo estás, díselo a tu prima, a tu vecina y hasta la próxima. PES nos une. PES.